Especially if you were Pablo Escobar. Especially if you grew up in Colombia. There's a reason magical realism was born in Colombia. It's a country where dreams and reality are conflated. Where in their heads, people fly as high as Icarus. But even magical realism has its limits. Congresista Escobar. Señor, discúlpeme. Permítame recordarle las normas de etiqueta. Usted no puede entrar a la sala si no tiene corbata. Listo. ¿Usted cómo se llama? Juan. Pues mira, Juan. Esa es una corbata muy bonita. Me la regaló la novia. ¿Verdad? Sí. Pues ahora estará en los libros de historia. Muchísimas gracias, amigo. A usted. Muy amable. Gracias. Listo. And when you get too close to the sun, your dreams may melt away. Les informo que ya hay quórum para iniciar la sesión. Se encuentra presente en este recinto el señor ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, para dirigirse a este honorable Congreso. Por favor, señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Mucho se ha hablado del tema de los dineros provenientes del narcotráfico, de dineros calientes en nuestra política nacional. Yo mismo he sido acusado de recibir dineros a mi campaña de narcotraficantes que han comprado influencia en este Congreso. Ante esto admito ser responsable. A mis ojos, el pecado de hacerse el ciego es tan grave como el pecado de la corrupción descarada. Somos un país de ciegos. Y en nuestra ceguera hemos vendido nuestro país al mejor postor. Es hora que abramos los ojos y veamos la luz. Congresista Escobar, usted ha declarado que su gran fortuna proviene de una compañía de taxis. Esta fotografía claramente contradice su declaración. Por esto mismo exijo su renuncia. No es bienvenido en esta cámara. No pertenece aquí. Gracias, Juan. Muy amable. Lo que le interesa a los narcos no es solamente la caída de un ministro de justicia.